Good evening. Good evening, Miss. How are you, Lorena? Fine, thank you. And you? Excellent. I'm doing pretty well, thank you. Qué bueno. ¿Qué tal su fin de semana? Bien. Excelente. Me alegra, qué bien. En casita. Aquí en casita, encerraditos, pero estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y con la plataforma cómo vamos? Perdón, Lorena, ¿cómo vamos con la plataforma? Eso le iba a preguntar, Miss. Yo tengo problema ahorita con eso de grabar y subirlos al foro. ¿Cómo se hace? Ah, ok. Le voy a hacer un pequeño... Hola, ¿me escuchan? Ahorita sí. No le escuchaba nada. Sí, se me fue por un segundito. Entonces le decía que le voy a hacer un pequeño video mañana para que pueda ver cómo se hace lo de los audios. Sí, por favor, porque allí sí he quedado mal porque no sé cómo hacerlo. Ah, ok. Sí, yo le mando mañana ahí las indicaciones. ¿Cómo? Bueno, gracias. ¿Y en qué sección se ha quedado? En la 3.13, empezar la 4. Qué bueno, llevamos bastante. Solo que este día lo tuve muy, muy ocupado, no que se hubiera avanzado con esa. Claro, pero va bastante bien. Excelente. Vamos bien así. Sí, mañana sí, sí, sí voy a avanzar con las otras. Qué bueno, está bien. ¿Cuánto tiempo tenemos para...? Son 5 lecciones. Sí. Y allí termina, como le dijera, no el curso, ¿verdad? ¿Cuántas son? ¿Cómo es que está dividido el curso? Sí, el curso completo de inglés sería de 15 niveles. Son tres niveles. Ah, por niveles. Principiantes, sí. Tres niveles de principiante. Ahorita estamos en el 1. Nos quedarían 2 más de principiante. Ah. Luego pasamos al preintermedio. Son otros 3 niveles. Así vamos al intermedio. Luego al, si no me equivoco, es preavanzado. Y luego avanzado. Ahí van los niveles. Ajá, y es un mes por nivel. O sea, 4 semanas, exacto. Un mes por nivel. Ah, 4 semanas. Eso no tenía yo claro. Ah, ok. Pero sí, ¿verdad? Uno puede... Hola de nuevo. Perdón, estoy teniendo bastante problema con la conexión. Sí. Está malita ahorita la conexión. Sí, me está dando problemitas. Perdón, Lorena, ya no le alcancé a escuchar qué me preguntó. En la lección, aunque se tengan las dudas, sí las vamos a ir despejando con usted, ¿verdad? Sí, en el momento en que ustedes tienen dudas, pueden escribirme el WhatsApp para que yo les ayude en el momento que ande por ahí, ¿verdad? A veces no les respondo inmediatamente, pero trato de estar pendiente lo más pronto posible. Y la segunda opción sería que ustedes vayan tomando nota de esas dudas que tengan y que en la clase me pregunten. Sí. No hay ningún problema. Si tiene una duda de la sección 3, aunque no hayamos llegado, pues podemos resolverla. Igual si ya llegó a la sección 5 y necesita que aclaremos algo, sin ningún problema, usted me dice y lo revisamos en clase para que todos podamos tenerlo claro. Ah, bueno.
Gracias. Sí, porque hay algunas cositas que tenía. Sí, me cuestan bastante. Bueno, la verdad, la pronunciación. Soy mala, parece. No, pero vamos a ir practicando en las sesiones. No se preocupe. Bueno, gracias. Dice que la conexión es inestable. Hola, Marisela. Sí, me llega mejor. No me escucha. Perdón, escucho entrecortado. No sé si quizás está mal el interno. Ah, la licenciada se le escucha. Ajá, ella tiene problemas. Ajá, ella tiene problemas. Es mi internet el que está fallando. Ajá. Sí. ¿Qué tal está Marisela? How are you? Bien, gracias a Dios. Mire, aquí un poquito atrasada en la plataforma, pero ahí vamos. What section are you in? ¿En qué sección va? Ay, si no me he fijado el número, pero voy por los números. Ah, voy okay, algo atrasada. Uno, entonces. Ajá. Bueno, sí. Hay que seguir. Pero mañana voy a tener espacio, es que he estado bien ocupada, bueno. Pero ya mañana voy a hacer el espacio. Vaya, está bien, siempre y cuando complete durante esta semana hasta la sección 3, estamos bien. La 3, vaya, está sí. Bien, sí, lo voy a lograr. Gracias. Perfecto. Good evening, Ana. Good evening. How are you? I'm fine, and you? Hello, Anna, can you hear me? Guys, can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Sí, les escucho. Sí, sí. Ay, sí, qué pena. Apagué mi cámara, tal vez nos mejora un poquito la conexión, porque la verdad es que está súper mal. So, good evening, everybody. Hi, Mario. Good evening, Chair. How are you? Good. Great. I'm glad to hear you. Good evening, Gerardo Argueta. Good evening. Hola. Hola. Ay, no, qué pena que se me está desconectando a cada momento. Déjenme intentar conectarme en el celular porque yo creo que no vamos a poder así. Está bien, no hay problema, Alicia. Okay, good evening, everybody. Welcome to our class. This is our second week, and let's start.
Les voy a pedir, por favor, que si en algún momento no me pueden entender, yo sé que la conexión está súper mal, entonces de pronto se escucha entrecortado o algo, me dejan saber para que veamos si podemos resolver de alguna manera. Está bien. Thank you. So let's start by reviewing the numbers. So let me get this. Right, so I need everybody to pay attention to the video, please. My cell phone number is... Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask for and give phone numbers. Let's get started by going over the numbers from 1 through 10. Let's listen and repeat. 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Now let's try to practice by reading out the numbers that you see on the screen. Ana Silva. Ana Silva's work phone number is 201-555. 2491. Ana Silva's home phone number is 914-555-2714. Ana Silva's cell phone number is 845-555-1023. And you get the idea. Okay, so as you see, to tell phone numbers, we read each of the numbers, right? So we go like 201-555 and so on, right? It is not usual to say 20, 15, 55 or anything. You just read one by one. Normalmente los números de teléfono en inglés se dan número por número, no como en español, que a veces decimos 75, 94, 80, 20. But in English, you say like 7, 8, 9, 5, 0, 7, and 2, 2. And also something important to keep in mind is that the zero can be called zero or O. Al cero lo podemos llamar de ambas formas. It could be zero, repeat please. Zero. 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 Or it could also be O. Repeat, please. O. 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 So, for example, here in the first number, Ana Silva's work phone number is 201. 201. Ese cero normalmente se pronuncia como O. In this case, 201-555-2491. Then we have the home phone number. Can you read it, please, Mario Juarez? 914-555-2714. Very good. Thank you. See, Lady Abigail, can you help me with the next number and a silver cell phone number?
8 4 5 5 5 1 0 3 2 perdón 3. Okay, thank you. Very good. Let's see, Enrique, can you tell me James? Can you tell me James' work phone number? No, tengo. Perdón, ¿me escucha? Can you tell me James' work phone number? This one over here. Okay, excellent. Carlota Ruiz, can you tell me James' home phone number? Sorry, Carlota, can you unmute your microphone, please? Sorry. Okay. It's 604-555-2714. Okay, thank you. And let me see, Jasmine Aguirre, help me with James' cell phone number. (2-5-0-5-5-5-1-0-2-3). Okay, very good. So that is what we have for the phone numbers. Just remember that 0 can be 0 or 0. And then let me send you to the breakout rooms for a couple of minutes. I want you to do two different things. The first one is to share your phone number. You are going to exchange phone numbers, but don't worry, you don't have to tell your real phone number. If you just want to invent it, it's fine, okay? Van a compartir un número de teléfono. Si no quiere decir el suyo, no, no hay problema. Usted solo inventa alguno y lo comparte, okay? Like my cell phone. Like my cell phone number is, and then you just make it up. And then I needed to do a second thing, that is to practice making sentences using the following vocabulary. So you have to use the verb be in affirmative and negative form. Vamos también a hacer oraciones utilizando el vocabulario que acá les he puesto. Por ejemplo, en la primera, happy. Háganme por favor una oración utilizando happy en the verb be. I am happy. Okay, I am happy. Then make it negative. I am happy. I am not happy, right? So you make it affirmative and then negative. I am happy, I am not happy. And try to use different subjects. Tratemos de utilizar distintos sujetos y de ir conjugando también el verb be. Recuérdese que van como I am, you are, he is, she is, it is, we are, and they are. Right? And we also have the option to use the contractions. Okay. All right, so let me send you to the breakout rooms right now, and I'm sending a picture to the chat. Le voy a mandar el vocabulario en el chat de WhatsApp. Y ahora mismo los mando a los grupos. Okay, there you go. Please accept the invitation.
Andrea. Hola. What's your phone number? My phone number is 642-8-0-8-2-8. Thank you so much. Welcome. Ahora tú pregúntame a mí. Your phone number. My phone number is 621-478-42. Solo probar si te entendí. 641, creo que me faltó uno. 641-6842. Faltó uno. Sí, es lo que te decía, que me había faltado uno. Nine. Ajá, no eres feliz sería. Your is happy. Sí. Sorry, can you repeat that? Your not, ¿cómo? ¿Cómo me dijo? Your is. So it should be you're not happy. Not happy. You're not happy. Entonces la negativa sería negativa. Yeah, that's a negative. Happy. Ajá. Y en la afirmativa sería you're happy. You're happy. Happy. Solo you're happy. Pero no, si es triste. Yeah, it is. Sad is the opposite to happy. Así es. Ah, ok. Entonces sería, quiero ver. He's a sad. He's sad. He's, sin el A. He's sad. Exactly. Oh. All right. See you in a moment. Okay. Okay. I am going to a baby. No, I. Así tiene que ser. Vale, vamos con. Voy lo, in the park. He is in the park. He is in the park. He is not in the park. So, you are at the school. No. You are, no, I the school. No, no, you are, no, are you, como. You, sería. You have been not, you are not at school. You can say you are not at school or you aren't at school. Cualquiera de las dos. Excuse me.
you can say you are not at school or you aren't at school. You are at school. Mm-hmm.